Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de recetas, rutinas y más. Hoy les traigo una rutina, es este, el Roma, el que potencializamos. Recuerden que quedó un poquito violeta por el desmanchante del Clorox. Entonces vamos a lavar con este, voy a lavar poca ropa, ya saben, no he hecho tantas grandes porque no me gusta revolver la ropa. De mi hija, mía y de mi madre, o sea, todos aparte. Miren. Manchas de chile, puñitos, ya saben, igual el pantaloncito, este sucio, y vamos a echar unas funditas de la cama, igual son claras, igual tienen manchitas, están ropita de esta X, ¿no? Este uniforme no desmancha, pero es igual de ella. Y una blusita blanca. No hay nada manchado más que la pijama. Pero vamos a poner este. Vamos a usar este jabón que hicimos aquí en el canal. Entonces, vamos a ponerle el jabón a la lavadora. Como saben, pues no le eché mucha agua porque es una tanda pequeña. Muchos dicen, es que no le eches tan poquita, es que la ropa es poca. Si yo echara una tanda grande, aproximadamente de los 10-11 kilos tendría que llenar la lavadora hasta acá, pero yo no he hecho tandas grandes, por eso es que no la lleno, ¿sale? Entonces ahí está la tapita, es que no puedo agarrarla. Uy, ahí está. Le vamos a poner dos tapitas de esas chiquitas. Y la vamos a poner a trabajar. Como les dije, el chiste de potencializar los jabones es que los usemos así, como los jabones líquidos. ¿Sale? Ahí está, se hace espuma, suficiente con ese jabón. ¿Sale? Entonces vamos a echar la ropa. Perfectamente, entonces de agua está bien. Le voy a poner 15 minutitos, ¿viste? Y regreso para revisarla y ya les muestro cómo va. Hola, que miren, ya va a acabar casi el ciclo, ¿está? Ya va a acabar el ciclo de lavado y vamos a ver qué tal sale la ropa. Vamos a ver si desmanchó la pijama. Porque este es el chiste, que ella desmanchó la pijama. Es la que me importa. Entonces, les voy a poner ahí tantito, a ver si no se caen. Vamos a buscar la pijama. Ahí está. Acuérdense que era del cuello. A ver, está a un lado. Está al lado del cuello y está el otro lado. Ahí está. Déjenme la centrifugo. Miren, aquí está la manchita, quedó muy, muy leve. Ahí está. Ahí está. Pero déjenme la centrifugo para que les muestre bien cómo quedó, si se limpió o no se limpió. Quedó fea, ¿sale? Dejen centrifugo. Nada más la voy a meter a enjuagar. Y la centrifugo de nuevo. Y esas son las funditas que también, miren, están, quedaron blanquitas. ¿Vale? El agua, miren cómo se ve. O sea, por favor, si les sobra. Y pues la verdad sí nos ayuda a desmanchar. No al 100%, pero ya pues si se ponen el pique, le pueden poner ahí un poquitito de varnish en el cuello y se le quita. Pero, pues, fue todo. Voy a enjuagar y ya les muestro cuando ya haya salido o cuando ya esté seca.
Bueno, ya regresamos con la ropa, ya la saqué de la lavadora. Miren, quedó bien limpiecita. Esta es la rutina. Recuerden que es con el jabón Roma. El pantaloncito, miren, de la pijama. Ahí está. Quedó bien bonito. Está igual. El otro lado. Y la playerita, recuerden que aquí tenía una manchota de mole así grande, pero solo le quedó eso, miren. Esa leve como sombrita. Ay, a ver, déjenme les pongo el. Miren, casi no se ve, pero ahí está. O sea, ahí está. Pero es lo único, porque pues lo demás quedó bien limpiecito, miren los puñitos. Todo limpio. Y pues el uniforme que les comenté, pero ese es oscuro, pantaloncito. Y igual, miren. No maltrata la tela ni nada. Entonces, ahí les dejo la rutina. Recuerden que es con el jabón Ester que potencializamos. Se ve así como violetita por el desmanchante de Clorox que usamos para ropa de color. Pero así se ve. Y miren cómo está la textura. Miren. Está igualita que la del jabón original. Miren. Y así se va a quedar de espeso. Ya no se hace bolas ni nada. Es todo lo que nos gastamos con la lavada, que fueron dos tapitas. Y oh, deberían de ver qué rico huele. Huele riquísimo. Bueno, les dejo la rutina. Ahí si gustan hacerlo. Ya les dejé la recetita, ya está arriba. Se la subí creo ayer. Bueno, ya les subí la receta. Ya si lo quieren hacer, pues les hice la rutina, pues para que vean si sirve, si no sirve, si les agrada. Ahí háganlo. Hice poca cantidad para que vean si les gusta o no. ¿Sale? Nos vemos en el próximo video. Bye.